El diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que si no se alcanza un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre para iniciar el análisis de la reforma política electoral, se dictaminará por mayoría en comisiones la propuesta del Ejecutivo Federal y se presentará al Pleno para que sea votada a finales de este mes. En conferencia de prensa sostuvo que el mandato del pueblo es claro y quiere menos partidocracia, que se reduzca el número de consejeros electorales, que sean personas con honorabilidad y que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas. Reiteró la necesidad de que la iniciativa se presente y de no llegar a acuerdos, que cada quien vote en conciencia, conforme a su vocación democrática, y de si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, obeso y que deje de ser un templo de egolatrías. Apuntó que el 70% de las iniciativas de reforma electoral son de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, y la otra es la del Ejecutivo Federal, por lo que han trabajado en la construcción de una reforma, y si no hay acuerdo, se presentará como un plan B. Respecto del proceso de renovación de los 4 consejeros que terminan su periodo constitucional el próximo año, aseguró que no habrá negociación, ni concertación, ni reparto de cuotas, e incluso sería preferible que se diera por insaculación. Es decir, son dos pistas las que está trabajando la Cámara, que son la reforma política electoral y la renovación de los 4 consejeros que terminan su periodo el próximo año. Por otra parte, cuestionado sobre el enfrentamiento en redes con el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, Ignacio Mier dijo que es una manera de comunicar. Una prerrogativa que tiene la presidencia de la mesa es que te proyecta, que te permite posicionarte, y cuando andas suspirando, pues se te despierta el apetito, expresó contundente. Veamos enseguida cómo el diputado Ignacio Mier se la sentencia al MacPrián. Hola, diputado, pues pregúntale principalmente de la reforma electoral, ¿cuál es la ruta que se va a seguir? Y sobre todo por este tema de los consejeros, ¿cómo se va a trazar esta ruta? Y bueno, también preguntarle si ya están preparando las leyes secundarias junto con el Ejecutivo, porque él lo dijo en la mañanera. Sí, con relación a la... Primero, son dos pistas las que está trabajando en la Cámara de Diputados. Una que es una obligación, bueno, ambas son obligación de ley. La primera tiene que ver con la renovación de los 4 consejeros que se termina su periodo constitucional. Y ahí primero quiero decirle que no va a haber ni negociación, ni concertación, ni reparto de cuotas. Será el Pleno el que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales. Y de ser necesario, preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación o concertación. Bueno, eso es con relación al proceso. Hay una ruta, se va a integrar al comité técnico, se va a someter a consideración de la junta directiva. En 2014 el proceso llevó 45 días. En 2017, 42, y la que hicimos en 2020 fueron 47 días que duró todo el proceso. Nosotros vamos a ampliarlo para aquella oportunidad, conforme a la convocatoria, que se registren durante la segunda quincena de diciembre y la de enero. Por eso lo tenemos que hacer antes de diciembre, definir una ruta, para que no tengamos la necesidad de convocar un periodo extraordinario. Porque siempre el periodo extraordinario va a depender también de la actitud, el temperamento que en ese momento tengan en el Senado de la República. Y como andamos en procesos electorales, mejor todo lo que podamos hacer en casa lo vamos a hacer. De tal manera que inicie con la definición del comité técnico, después de ello, la someter a consideración de la Junta los lineamientos de evaluación, luego la convocatoria, aprobada la convocatoria, que venga durante todo el mes de enero el proceso de registro, y una vez que termine el proceso de registro y con relación a los lineamientos aprobados por la Junta y con el conocimiento del propio comité técnico, que inicie el proceso selectivo por parte del comité de todos los que aspiren, abierto a todos los ciudadanos, a todos aquellos académicos, de gente que se ha formado en el propio Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral ahora, todo aquel que aspire y que tenga honorabilidad, que es un buen ciudadano, que pueda representar la democracia en México, que se escribe. Pero reitero, no va a haber concertaciones, ni negociaciones, ni acuerdos. Será con la votación. Y si no se alcanzan los 2/3, por congruencia, por consistencia, que sea la insaculación. Pues, ¿cuál es la ruta que se va a seguir?
con lo que hace al tema de los consejeros. Ahora, con relación a la ruta electoral, establecimos un grupo de trabajo que emana de las tres comisiones que tienen la responsabilidad delegada por la mesa directiva de dictaminar la reforma política electoral. Vale, las 107 iniciativas que se han presentado. Y este grupo ha tenido reuniones informales de trabajo. Hay un tiempo que ya no señalé. Si por parte de la mayoría de la coalición Juntos Hacemos Historia, si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará el pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pleno es claro, está explícito, hay todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral, tiene que ser reduzca el número de consejeros, tiene que ser más transparente, menos la participación de las partidocracias en la definición del árbitro electoral. Deben de tener honorabilidad, que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas que ya los vimos. Dios los hace y ellos se juntan, ahí estaban. Todos los químicamente puros, impolutos, se manifestaron ahí y se aprovecharon con mentiras, con demagogia, de la buena fe, de la voluntad de mexicanas y mexicanos que nos acompañaron. Entonces, eso es normal en una democracia. Se respeta, pero por eso, ahora más que nunca y derivado de la marcha, la necesidad de las encuestas, de que se presente a consideración de los integrantes de las comisiones para que dictaminen y de no llegar a acuerdos, pues que cada quien vote en conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de idolatrías, donde lo que privilegia no es la vocación democrática, sino la adoración por el dinero, y el proceso de selección también garantice que no haya la participación e injerencia directa de las partidocracias. Entonces, esa es la ruta de no hacerlo así. Lo vamos a hacer como con la eléctrica. Nosotros no mentimos ni tenemos unas bajo la manga ni nos sacamos de la chistera, nada. Nosotros vamos con la verdad, lo saben los coordinadores, yo se los he expresado. Tenemos la máxima voluntad, lo hemos venido haciendo. Ya son casi 200 días desde que se presentó la iniciativa de reforma por parte del presidente y quieren más tiempo. No, ya no hay tiempo. El tiempo es ahora, porque si no, el próximo año ya va a haber plena efervescencia político-electoral y se va a complicar aún más. Insistirle con las leyes secundarias, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Van a esperar que el presidente mande estas iniciativas o ustedes se van a reunir con él para hacer acuerdos? Y aprovecho para decirle mi segunda pregunta, si ya les llegó la minuta de vacaciones de qué. ¿La minuta de vacaciones de qué, perdón? Vacaciones dignas. No ha llegado aún, o no tengo conocimiento, preguntaré a la mesa directiva, pero me dice aquí Melissa que no. Y con relación a... ¿No te preguntarán? ¿Se van a reunir con el Ejecutivo o van a esperar? Nos hemos estado reuniendo. He estado reuniendo de manera periódica, le hemos estado dando seguimiento. Una de las... El 50% casi de las iniciativas, un poco más, son de Morena y de la coalición. Y la otra es la del Ejecutivo. Y estamos en el mismo mandato y en la misma convicción de hacer una reforma político-electoral. Y la hemos venido construyendo como un plan B. Así es de transparente. Si no hay un acuerdo, lo vamos a tener que hacer. Sigue el compañero Antonio López. Muchas gracias, coordinador. De este lado. Nada más preguntarle, nos dice que si no hay un acuerdo más tarde del 23 de noviembre se dictaminará por mayoría en comisiones. ¿Hablamos de la iniciativa presidencial? Sí, de la reforma. Gracias. Perfecto. Entonces nos iremos solo con lo que nosotros consideramos que es lo que el México merece y que las encuestas lo han reiterado. Ok, nos dice también tiene la máxima voluntad, pero también ustedes han sido claros en cuáles son sus puntos irreductibles, los cuales sabemos no coinciden con la oposición. Ya ayer los coordinadores parlamentarios de oposición urgen a Morena para que se dictamine a la brevedad, porque dicen ellos que si no hay acuerdo, si no hay esos puntos irreductibles de Morena, pues al mal paso darle prisa. ¿Qué responde al respecto? Pues es que nunca sucedió en la eléctrica. Que es que no puede uno llegar a acuerdos aquí si al rato van y le preguntan a sus jefes allá afuera. Entonces hay ocasiones en que las que yo desde aquí le hago un llamado a que vengan los verdaderos jefes de los partidos para que platiquemos con ellos. Porque si no se convierte en teléfono descompuesto. Pero entonces en noviembre se estará dictaminando. Sí, nosotros la posición es clara. Dimos 200 días, creamos un grupo que representa a las tres comisiones y a todos los partidos políticos. Son 21 diputadas y diputados con sus suplentes. Y no han habido más porque no presentan. O sea, saben marchar, se organizan. Yo se los dije claramente, está muy bien.
organice, qué bueno, porque le demostramos al mundo que somos un país en el que nos podemos manifestar abiertamente, de manera civilizada, de manera democrática. Pero ¿y qué vamos a hacer el día 14? Ya estuvo muy bien, ya se tomaron una foto, se empezaron a manejar cifras, ya está perfecto. Se rodearon de personajes célebres de la vida pública en México, que hizo, diría un viejo comunicador, remover la memoria almacenada en la mente de las personas cuando vieron algunas caras y algunos rostros ahí. Entonces piden ellos velocidad para que se presente un dictamen, habrá velocidad para eso. Nosotros lo vamos a presentar, ya repito, si el 23 no hay ninguna contrapropuesta, ninguna voluntad que la veamos clara, vamos a pedirle a los integrantes de las comisiones para que lo dictaminen, para que se le dé el trámite que establece el proceso legislativo, y hacia el finales de, como lo dije acá, el 29, 30 se estará pasando el pleno. Por último, coordinador, retomando un poco la pregunta de la compañera Karina, en términos generales, entiendo que tienen que reunirse para buscar pues cuáles son los huecos legales y las rutas de este plan B. Sin embargo, en términos generales, usted ya sabe qué se podría modificar, porque de la iniciativa presidencial básicamente todo es constitucional. Entonces, sí, ya lo sé, pero no lo voy a decir ahora. Pues denos ahí una luz. No, estamos trabajando en eso apenas. Si no, ¿qué nota te doy mañana? Manu. ¿Es verdad, mentira, que el Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo podrían no estar de acuerdo ni siquiera en leyes secundarias que modifiquen cualquier tema electoral? No, porque la vamos a hacer de manera conjunta. O sea, la ley secundaria la vamos a llevar con nuestra coalición. ¿Y el enfrentamiento en redes con Santiago Krill abona o...? No, porque es una manera de comunicar. Aquí también lo platicamos en la Junta de Coordinación Política. Una prerrogativa que tiene la presidencia de la mesa directiva es que te proyecta, que te permite posicionarte. Cuando te anda suspirando, pues se te despierta el apetito, ¿no? Eso no está mal. Yo lo he dicho, qué bueno que él manifieste sus aspiraciones. Qué malo que utilice el cargo para hablar de cosas que son falsas. Porque él señala que conforme a la ley, fue electo. Claro que fue electo, pero fue votado. Y no tuvo ningún voto en contra porque nosotros tenemos la convicción democrática y decidimos que él fuera. Pero para que garantizara a la Cámara de Diputados y al conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados. No para que se representara él y sus aspiraciones. Por eso le dije con todo el cariño que se pasó de lanza. La neta sí se pasó de lanza ahora sí, el presidente. Y coordinador, los descalificativos fue lo que ayer molestó a los actores políticos, los descalificativos del presidente a la marcha. Y ahorita usted llama puros químicos, impolitos. De puros, así se presentan. Incluso todos los que participamos, yo también fui. No, yo por eso dije, algunos personajes. Bueno, ya los vieron, ya para qué repetimos los nombres. Gracias. Algunos, pero sí el discurso, una pieza de demagogia, de mentiras, o de una verdadera distorsión de la realidad, derivado de ese narcisismo, que yo no sé qué tienen esas sillas del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, pero vean dónde terminaron todos los consejeros. Y eran puros, ¿no? Imagínate. Gracias. Gracias. Dale en me gusta. Suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.